Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno, si están pasando por primera vez por acá, les cuento que este es el canal de Mari, que tengo varios contenidos de muchas cosas. A todas mis perlitas, mis amigas, suscriptoras, que ya hace muchos que estamos juntas, les cuento que hoy vengo con unos regalos que me hizo mi esposo. Así que quería compartirlos con ustedes, como comparto todos los días que pongo video o día por medio, cositas del día a día. Y bueno, quería compartir con ustedes algo del día a día y también estos regalitos que me llegaron prácticamente uno de sorpresa, pero el otro ya que me imaginaba porque se me había roto la secarropa y entonces o había que volver a arreglarla, que ya la había arreglado 3 veces y no, nunca quedó bien. Porque no quería llamar al service, llamó una vez, la arregló, aguantó 5 meses, después la arregló mi esposo 2 veces más, pero nunca le quedó bien del todo. Entonces dijo, no, voy a comprar otra y apareció con la secarropa. Así que se las voy a pasar a mostrar ahora. Y también después me trajo una juguera que está acá. Esta juguera que esta llegó de sorpresa, se ve que él tenía ganas de tener una juguera. Entonces me la trajo porque él es muy de los electrodomésticos. Le encantan los electrodomésticos. Entonces me trajo esta juguera Philips que dice así. Tiene 700 watts, o sea que es bien potente. De la colección de Viva, de Philips. Después, ¿qué más dice acá? Jugos en 1 minuto. Y después está en inglés. Y bueno, así que haremos jugos, amigas. Miren, acá está, ¿sí? Ahora después se las muestro cuando las saque de la caja. Se las muestro. Y bueno, yo la verdad que nunca me dio por comprar juguera, nunca le dije de comprarme una juguera, porque todo esto se desarma. Y después, digo, todo esto que lleva unas cuantas piezas, lleva acá la parte del motor, después lleva acá donde quedan los yejos de la naranja o de la zanahoria, lo que quieramos ponerle, no sé. Limón, bueno, la zanahoria no tiene yejo, pero lo demás sí. Bueno, y después ahí queda eso, bueno, ahí ya es un recipiente que hay que lavar. Después lleva este otro que es como que él filtra y después el tubo ahí donde se pone la fruta. Más la jarrita, su tapita, todo. Bueno, yo la verdad nunca me había dado por comprarme una juguera. Porque digo, esto tiene tanto chirimbolo para lavar que me quedo con el exprimidor de mano y cuando hago a veces mucha limonada, hago con la licuadora. Pero ahora voy a tener que hacer con esta, no me queda otra, ya que me la regaló. Bueno. Y bueno, así que quería compartir estos regalitos con ustedes y un rato del día a día, obviamente. Bueno, mis negritas, espero que estén bien todas. Yo estoy bien, siempre cuando salgo en la noche, después me queda así como medio de broncoespasmo. Por eso estoy media así con la tosecita esa, pero no tengo tos. Es eso que me molesta nomás. Después es un día gris acá en Uruguay, de invierno, pero ahora sí que empezó el invierno, ¿no? Empezó el 21. Ay, perdón. Perdón, perdón, porque yo no sé ni en qué día vivo. Ahora les digo que empezó el 21 y todavía falta para el 21, porque estoy cada día peor, amigas, con esto de la fibromialgia. Para peor, no hay nada como acomodar esto. Esto es, y más con la edad y todo, y bueno, ¿qué va a ser? Pero menos mal que por ahora en el momento me doy cuenta, ¿no? De que meto la pata. Y bueno, hagamos de cuenta que soy como Susana Jiménez, que de la gente la sigue igual o la seguía, porque ahora ya no está en la tele, pero ella siempre se mandaba algunos
algunas equivocaciones. Bueno, bueno, les decía entonces que está gris, les iba a decir bien otoñal, pero como ya no me acuerdo si es 21, ya pasó el 21, qué horrible, cómo se me olvidó de todo. De ustedes no me olvido, pero lo que es de las cosas del momento, discúlpenme, pero me olvido horriblemente. ¿Qué va a ser? Me va a tener que cambiar el cerebro, porque si no, otra cosa no queda, porque no hay nada, no hay nada. Digo, sí, uno, buena alimentación, como dicen, oxigenarse, respirar. Ay, pero cada día es que me olvido de las cosas terriblemente, mis amigas. Discúlpenme, pero yo igual no voy a aflojar y voy a estar siempre con ustedes mientras tenga fuerza, porque me gusta, me hace bien. Converso con ustedes, pasamos un rato juntas. Y bueno, y ya me despido de acá, amigas, por si no se va a hacer muy largo, pero ustedes no se vayan porque sigue el video, ¿eh? Les mando un besito grande y seamos positivas y felices. ¿Y qué les iba a decir? Sigue el video, no se vayan. La juguera, amigas. La puse acá, donde tengo todos los electrodomésticos, que es en el lugar más seguro porque está en un estante. Y está a mano también. Ya la tengo andando. Ahí. Ya está andando. Está al lado del lavarropa. Y hace apenas un poquito de ruido, pero nada que ver con como la otra, amigas. Estás. Se nota que es nueva. Va saliendo la nueva adquisición. Porque la mía ya está. Bueno, ustedes ya saben porque han escuchado el ruido que hacía, ¿no, amigas? Y para peor, se rompió dos veces. Mi esposo la arregló, pero ya ahora ya no lo quiso arreglar más porque, no sé, se ensuciaba también, me ensuciaba las fundas. No sé si era la correa o qué. Así que bueno. Vamos a ver cuándo ande, a ver qué ruidito hace esta, a ver si hace menos ruido a mis amigas.